It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way. ¡Añón! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Hannah, tu coreana favorita. Y para los que son nuevos por aquí, me presento. ¡Añón! Yo soy Hannah, soy de Corea del Sur y hago videos en español. Estás súper invitado, invitada a que te suscribas aquí abajo en mi canal para que no te pierdas ningún otro video mío y para que yo pueda ser tu coreana favorita. Yo estoy súper feliz, súper contenta el día de hoy porque les tengo una nueva rutina de ejercicio. Sí, de ejercicio. Por fin. Hace un tiempo yo les he compartido mi rutina de brazos. Y me quedé muy sorprendida de la cantidad de mensajes, de comentarios que les ha encantado esta rutina. Así que el día de hoy les traigo la segunda parte de mi rutina de brazos. Son los ejercicios que hice mucho cuando estaba bajando de peso, cuando yo estaba en un plan de dieta. Porque tal vez algunos de ustedes que son nuevos por aquí no lo saben, pero como les comenté anteriormente, yo he bajado bastante de peso. Antes estaba en sobrepeso. Son esos ejercicios que me sirvieron muchísimo en ese tiempo para tonificar mis brazos. Incluso hasta ahora las sigo haciendo porque siempre es bueno tener una rutina, estar activos, hacer ejercicio. No es nada difícil, nada complicado, tampoco van a necesitar nada especial. Solo necesitan sus cuerpos caribeños. Y mucha motivación, muchas ganas para ejercitar. Entonces ya, de una vez, vamos a empezar. ¿Están listos? ¡Saque volcán! Primero nos sentamos en el piso, en mi caso voy a hacer sobre mi mat de ejercicio, pero no se preocupen si no lo tienen. Pueden hacerlo sentados en el piso, en el sofá, en la cama o incluso parados. Porque lo único que vamos a ejercitar son nuestros brazos. Antes de empezar me voy a sujetar el cabello porque como pueden ver tengo el cabello bastante largo y pues siempre es más cómodo ejercitar con el cabello sujetado. Así que si ustedes también tienen el cabello largo, les recomiendo que se sujeten así como yo. Vamos a empezar con el pasito del pollo. Este ejercicio estuvo en mi rutina antigua también, pero es muy buena. Así que como para calentar, vamos a empezar con esto. Como les dije, pueden hacerlo sentados o parados como ustedes se sientan mejor. Lo importante es mantener los brazos rectos y hacerlo sin pausa. Vamos a repetir cada ejercicio por un minuto. Ya vamos terminando, pasamos al segundo ejercicio. Juntamos los dos brazos y los vamos a abrir en 90 grados. Repetimos lo mismo por un minuto. Este ejercicio no solo ayuda para los brazos, sino también es muy bueno para trabajar la espalda. Seguro algunos ya están sintiendo el dolor en los brazos, pero no vamos a parar y vamos a seguir. Vamos a hacerlo lento, no rápido, lento, porque así van a sentir más el dolor. Pasemos al tercer ejercicio. De la misma posición, extendemos los brazos hacia arriba. Volvemos a la misma posición y repetimos lo mismo por un minuto. Es como...
Si se cansan mucho, pueden hacerlo un poco más lento. Solo tengan en cuenta que los brazos siempre estén rectos. El siguiente ejercicio, vamos a extender los brazos hacia los costados, pero uno por uno. Al extender un brazo, doblamos el otro brazo y vamos a ir repitiendo lo mismo. Ya saben, por un minuto. Vamos a intentar que nuestros brazos sigan rectos, que no se caigan así muy abajo o que estén así muy para arriba. Tienen que estar rectos, 180 grados. Seeing you in empty spaces. Silence screaming that you're gone. Left up behind what you promised undone. Battling your lies with my heart and my soul. Breaking me down into pieces I fell for you. And now I can get you out of my memory. In the darkness there's a picture of you. If I look back, broken remembering, I know I'm afraid I will never be. Ahora, brazos abiertos y dibujemos unos círculos pequeños sin pausa, sin parar. Si tienen más fuerza que les sobra, pueden hacer los círculos más grandes, así como yo. Pero siempre teniendo en cuenta que los brazos estén rectos, que no se caigan hacia abajo. Van a pensar que sus brazos son unos lápices y que están dibujando unos círculos. Hay que dibujar los círculos bonitos. Ahora me voy a sentar de costado para que puedan notar mejor, para que puedan ver bien el movimiento. Con los brazos extendidos hacia atrás, vamos a dar unos pequeños rebotes. Parece muy sencillo, pero tienen que ponerle mucha fuerza en los brazos y van a sentir que les queman. Ya es el penúltimo ejercicio. Vamos a extender los brazos hacia arriba, pero como aplaudiendo. Vamos a dar unos aplausos súper grandes. Sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, and maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know. Vamos a seguir, no se rindan, que ya estamos terminando. El último ejercicio, vamos a levantar los brazos, pero solo la mitad, hasta formar un ángulo recto con los hombros, 180 grados. Seguimos levantando los brazos hasta el nivel de los hombros.
un poquito más que ya vamos terminando. Ya no falta nada de verdad. Good. Muy bien, ya acabamos con todos los ejercicios. Lo hiciste súper, súper bien. Bueno chicos, eso fue todo. Ya acabamos con la rutina de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se sienten? ¿No sienten que sus brazos les queman, les duelen y les arden? No se preocupen que eso quiere decir que lo hicieron súper, súper bien. Bueno, si les ha gustado y ayudado este video, no se olviden de darle like, darle mucho amor y compartirlo, que me ayuda muchísimo. También, cada vez que vengan a realizar esta rutina, les recomiendo que dejen sus comentarios para que así se sientan más motivados, con más ganas de seguir los ejercicios. No olviden de seguirme por mi Instagram, que siempre por ahí les comparto contenidos divertidos como tips de belleza, ejercicios, cultura coreana y hasta mi vida en Corea. Entonces yo me despido aquí de ustedes, cuídense mucho y los quiero. 이제 가서 물 마시고 쉬어. 잘 쉬는 것도 중요해. 안녕.